Hi, I'm Diane Marie Collins, and you have entered the DM Zone, and we are here on the red carpet at the International Film Festival de Panama. We are here at the Balboa Theater in Panama City, and I am visiting with a director, but also an actor, Gustav, and I butcher his name, I apologize. Say it for me one more time. No, Gustavo is fine. You say it fine, yeah. Let's talk about your film. Well, my film is a documentary. It's a comedy documentary that is kind of weird because there are not many documentaries that are comedies at the same time. And it's about my mother. I've been shooting my mother and my family for 14 years. And I put everything together for 2 years of editing. And then I get Lots of Kids, a Monkey and a Castle that are the three wishes of my mother when she was a little kid. I think that is wonderful. And do you know how many times people, when they lose their parents or their loved ones, grandparents, that they say, oh, I wish we'd recorded that. Yeah, I have everything recorded. Some of it good and some of it not so much, huh? Yeah, too much. Yeah, but I think it's a good way to know more about your family and about your past and about your family history, mm-hmm. to record your parents or grandparents' stories, you know? Yeah, yeah. So I think it's something good. Even if you don't want to make a film, it's good to record that jokes and that stories that all everybody has that are funny, you know? Totally. Nosotros éramos una familia media normal. Con 6 hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal con sus economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. Este es mi padre. Sí. Que y esa es mi madre. Sí. Pensar que mi padre está aquí. Pero se nos van acumulando los muertos, mamá. Es verdad. Bueno, y lo de las vértebras, es que me da miedo. Las mataron. A mi abuela y a su sobrina. Las cubrieron de piedras al lado del río. Se quedaron, como recuerdo, con dos vértebras. Si contratas una fosa para enterrar un cementerio, ¿cómo te quedas con huesos? Ah, porque te apetece quedártelos. Es que no te creas que es normal que la gente tenga estas cosas. Que tenga vértebras de su abuela. Hay que enterrarlas. Las entierras tú primero. Segundo, las tienes que encontrar. A ver si van a estar las vértebras con los santos. Hay que empezar a tirar. De eso nada. Mira, voy a mirar estas cajas. No se te ocurra, oye. Cuando me muera, antes de que me quemen, me pincháis con una aguja. No saques de viva. Yo siempre llevaba uno así, colgando. Y ahora medio atea. Bueno, en realidad soy masona. Antonio, soy masona. Bueno, pues muy bien. Ya te he oído decir tantas cosas. Pero ¿cómo va a salir en una película que yo me compré un castillo porque había heredado? Porque yo era una familia normal y luego era súper rica. Pero ¿cómo vas a salir eso? Cualquiera que lo vea, que me conozca, dirá, pero bueno, es verdad. ¿Cómo es verdad? Dirá, pues es verdad. Pero claro. No saben lo que ha ocurrido después. Congratulations. Thank you so much. I'm looking forward to seeing it. Don't go away. Okay, and you have been in the DM Zone. We are here at the International Film Festival de Panama in Panama City. Come back soon.